Todo muy ecológico. La semana pasada estuve en Madrid y aproveché para visitar el Museo de América. Se lo recomiendo a quien no lo conozca porque es fascinante. Al salir fui a tomar un café en la terraza del Octavio, que no está muy lejos. Es tienda de ultramarinos, café y restaurante, todo junto. Con el café me trajeron una rosquilla frita espolvoreada de azúcar, pero que muy buena. No me había recuperado todavía la sorpresa de oír a una señora llamar a sus dos perros, bulldog franceses Paco y Pepe, cuando se sentó una pareja en la mesa de al lado. Eran cincuentones. No debían ser de la ciudad, porque miraban mucho para todos los lados y parecían un poquito inquietos. Llevaba cada uno una mochila pequeña con bolsillo para botella de agua, calzado deportivo como para andar por el campo y la cabeza cubierta. Vamos, que tenían toda la pinta de estar de visita y aventura en la selva urbana madrileña. Por la dirección de la que venían, podían haber estado también en el Museo de América. Tomaron su tiempo para colocar sus cosas en otra silla, colocando muy bien las mochilas. Cuando la señora se quitó el gorro de lana, lucía unos pelos de desastre la pobre. Se acercó una camarera y lo primero que preguntaron fue si los productos que servían eran ecológicos. La chica le respondió que unos eran ecológicos y otros no, pero todos de la mejor calidad, sin duda. Les ofreció una carta y les preguntó si les podía traer algo para beber. La señora pidió un té verde, pero ecológico. El señor dijo, lo mismo, también ecológico. Luego empezaron a explorar la carta y cuando volvió la camarera le preguntaron si los platos que elaboraban en el restaurante se hacían con los mismos productos que se vendían en la tienda. La contestación fue afirmativa y la señora dijo que de todos modos iba a entrar a la tienda para ver lo que había. Volvió y comentó que había visto cajas de huevos con la etiqueta de producto ecológico, que había muchos fiambres, jamones, embutidos y quesos, y que también tenían salmón salvaje noruego ahumado. La mujer dijo que se sentía tentada por el salmón salvaje, pero el hombre hizo un gesto y replicó, «¿Pero no sabemos cómo lo habrán ahumado?». Entonces fue el turno del hombre de entrar a la tienda para comprobar el material, igual que la señora. «También tienen aceite ecológico», fue lo único que comentó cuando volvió. Y luego, con cara de preocupación y tras muchos comentarios sobre las distintas posibilidades que ofrecía la carta, descartaron casi todo, por dudosamente ecológico, pero probablemente ya, acuciados un poco por el hambre, se decidieron por un plato de huevos con jamón. Hay que tener imaginación. Volvió la camarera y le pidieron huevos ecológicos con jamón ibérico, pero sin las patatas, que no nos fiamos de los fertilizantes. Insistieron mucho en que le dijera al cocinero que los huevos tenían que ser ecológicos. Y cuando ya estaba todo anotado, la señora preguntó, ¿pero el jamón con que preparan el plato en la cocina es también ecológico? Mire, para estar seguros, nos va a traer el jamón en un plato aparte y yo voy a decirle ahora, dentro de la tienda, de cuál quiero que me lo corten. La chica suspiró y acompañó a la señora otra vez al interior. Yo entonces estuve a punto de decirles, a ver señores, ¿conocen algo más ecológico que un cerdo ibérico de bellota criado en Montanera? Pero sin embargo me callé, sacudí un poco del azúcar de la rosquilla que había caído sobre mi pantalón, salí de la terraza y continué mi paseo. Dos calles más abajo, Paco y Pepe echaban sendas meadas a un árbol, sujetos por la correa de su elegante dueña, vestida con un chaquetón de visón y un pantalón de cuero elegantísimo. La verdad es que yo ahora solo he utilizado como una docena de veces la palabra ecológico, pero los protagonistas de la historia la repitieron por lo menos unas 40 veces, en el poco tiempo que estuve a su lado. Bueno, mañana les contaré otro cuento.